Bienvenidos todos a este podcast, ahora sí podemos largar, hace te rato hemos tenido un problema técnico, pero bueno, hoy estoy con mi amigo Jalol, Jalol presentate. Muy buenas querido público, querida audiencia, y me mordí un perro. Me... Bueno, la primera vez sí ha sido gracioso, ahora ya no, no como que tenemos que fingir presentarnos de vuelta por, gracia, de <laughs> vuelta. por, esta... por esta grabación de porquería, este, bueno... La cita que nos reúne hoy es un podcast sobre una película considerada de culto que bueno, no la había visto y bueno, hasta ese momento nos consideramos personas totalmente incultas. La película en cuestión de la que vamos a hablar el día de la fecha se llama Possession o la posesión por su traducción al español de 1981. Básicamente es una película que nos ha dejado pensando todo el fin de semana, porque la hemos visto viernes y recién hoy lunes estamos hablando de esto. Eh, Jalil, ¿qué te ha parecido la película? A mí en lo personal me ha volado la cabeza, realmente no sé qué decir. Es más, no sé por dónde vamos a empezar. Yo realmente, si, si, si vamos a empezar esto... Te recomendaría que arranquemos por el principio, porque la película duraba creo que dos horas y media, sí. y literalmente la primera hora, los primeros 40 minutos, dices, fuimos timados. Loco, es una película bien normal, de una pareja, y dices, ah, ok, problemas familiares. Falta Adam Sandler y es comedias, visto, Pero loco, después ya, bueno. De hecho, había investigado y como curiosidad, el protagonista es el mismo tipo que aparece en Jurassic Park. No sé si la has visto. No es, no es el viejo de sí, quien tiene hambre, sino es que es el otro. ¿El que usaba el lente si se hacía el experto? ¿No era Liam Nielsen o algo así? Nielsen. Bueno, corrígeme ese tipo. <laughs> eh, no lo sé. Tenía el nombre en la punta de la lengua, pero no, no me acuerdo en este momento. Producción. Bien. Producción, ayuda. Producción. Este, bueno. Vamos a empezar a desglosar esta película. Sí, eh, si nuestro editor de video está motivado, capaz que lo pongamos en una esquinita arriba el nombre del tipo. Ah, bien. Sí, podemos hacer eso. Podemos hacer eso, me. ¿Cómo el... Bueno. Aquí el, nos están retando, nos, nos dicen que no hemos equivocado de actor, pero lo vamos a poner aquí en pantalla. Puedo, 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 puedo confundirme en vivo. Escuchen esta risa del tipo. No se Bueno, nos, nos hemos confundido, bueno, ya está. Cosa que pasa, al menos mal que no estamos en vivo, si no estaríamos siendo abucheados. Eh, ¿Bú? ¡Bú! Ahí está. Eh, bueno, vamos a ponernos serios. Esta película. Decíamos recién que arranca con un problema. Eh, que no está muy alejado de la cotid cotidianidad. Perdón. Dado que nos sitúa con uno. con una pareja. como protagonistas de esta película. En donde el tipo vuelve. De una misión, vuelve de un trabajo, no queda muy en claro de dónde vuelve, pero viene de hacer una misión de algo. Y va a ver a su pareja un año después, y obviamente apenas pone un pie enfrente de ella con sus maletas y todo. Ya notamos una mala vibra, o como que las cosas no funcionan, o como que las cosas están mal de por sí. Este. Se lo nota en la cara de la misma chica que lleva por nombre Ana, nuestra coprotagonista, que vamos a ver qué es lo que pasa con Ana más adelante porque tenemos un desarrollo del personaje que todavía no logramos comprender. Eh, la película se sitúa en Alemania cuando estaba dividida, de hecho se ve el muro de Berlín en, es, en esos momentos, pero eso queda... En segundo plano, lo que sí vamos a ver eh, van a ser muchas peleas de pareja y hasta que, digamos, se descubre lo que se evidenciaba por parte del varón, por parte del hombre aquí en esta pareja, y era de una infidel infidelidad. Jalil, ¿qué piensas vos hasta el momento de esa película? Eh, lo que yo pienso. Qué fuerte eso, se ve tanto en la vida real y me ha matado la forma en que la película los reflejaba, porque aunque era una actuación, eh, no, no era exagerada, porque la película literalmente, como les he dicho al principio, se toma casi 40 minutos para desarrollar eh, lo que parece unas discusiones matrimoniales normales que van escalando de una forma pausada. Y bien desarrollada, eso es algo que me llama mucho la atención. Como eh, podemos tirar spoilers en este podcast, sí, sí, por supuesto. Bien. como la escena casi creo que es el inicio después de eso de las maletas, cuando los dos están en la cama, supuestamente después de tener relaciones, que de que, hecho no pasa, no pasa, no, 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 porque dice no, no, el, no se deseaban ya, claro, y se lo dice. Y él le pregunta si había alguien más, y ella, bueno, le dice que no, pero realmente sí. Había alguien más. Y, y, y la película toma casi 40 minutos de un desarrollo muy intenso. Eh, te estás olvidando de un personaje muy clave que es el hijo de la pareja: Bob. Bob Bobby. Bob Dylan. Sí. Eh, Bob, que aunque no parezca insignificante, porque literalmente creo que dice cuatro palabras en toda la película, pero es un personaje tan importante que en un momento se lo dejan. Fuera de. Como fuera que queda de... fuera del lugar. No sé sí, si. Sí. como como que está muy abandonado, muy ahí. Eh, es que eh, se nota es... que el director es un experto. Son expertos, Pop. Había que citar el meme, si no, no podíamos ir reseñando esto. Pero. A ver. Eh, Vemos a un personaje. O sea. Es un niño que actúa bastante bien, o sea, es, que sí. es un niño que prácticamente hace como de abandonado, por lo menos, este, pero bueno, desde su inocencia siempre pregunta por su madre, de hecho es una madre ausente que, claro, que se va, por, que se va con, con su amante, la única persona que lo atiende, eh, quizás porque no ha tenido el tiempo necesario, porque ha sido un, un padre fuera de casa, ausente exactamente por muchísimo tiempo, pero este, a él realmente le importa tener la familia unida, tanto que de hecho cuando la mujer le confiese de que sí hay un amante, que de hecho hace más de, eh, prácticamente desde un año que tenía un amante, eh, que se llamaba Hendrich, eh, le dice básicamente este, es más, que después, to, to, todo lo que había acontecido, digamos. Claro, si ella después le confiesa que el día que lo había conocido, lo conoce a, a Henrich. Henrich, ¿te acuerdas? Sí. Y el tipo lo que Porque le dice que no vienen no estado juntos de no ser por Bob, que era el hijo en común, supuestamente. Sí. Es eh, Medio rubio y Henrich, ¿sabes Que también... Claro, de, de, de hecho... De, sí, A ver, de hecho este, la mujer Ana en, en un momento le dice a, a, a Mark que o, ojalá no hubiera tenido a Bob con él o se empieza a, a deshacer muchas cosas este le, le empieza a decir cosas bastante fuertes que digamos no sé digamos desde qué perspectiva lo dice si por algún rencor o algo despecho, por el estilo o un despecho, despecho o claro puede ser una, alguna verdad que sale a la luz eh, eso por un lado también cabe aclarar y esto lo digo ahora antes y adelante Muchachos y señoritas, la película es muy interpretativa a lo que uno analiza, ¿no? Porque la hemos visto juntos con Jorge y realmente los hemos quedado discutiendo largo rato por el hecho de que está muy abierta la interpretación de cada, cada espectador. La película tiene mucho de eso. De hecho, al final se puede ver una especie de final abierto. Por eso, este que aquí hay muchísimas cosas para interpretar. Eh, pero bueno, ¿dónde está el giro de tuerca en esta película? Que al principio vemos cosas muy cotidianas, muy del día a día, muy cosas con las que podemos estar en contacto. Pero después de la primera mitad empezamos a ver otro tipo de cosas. Pero bueno, vamos a ir enlistando primero que nada las cosas cotidianas. Uno, la pelea de pareja. Dos, este, la infidelidad, la separación, las peleas constantes. Y después eh, se llega a rozar con. Perdón, ¿quieres decir algo? Tres, la maestra que está re buena. Ah, sí, bueno, la, ma la maestra. La maestra, que, la maestra que pone. No sé si llega a poner como de excusa a Bob en algún momento con tal de ver al padre. E inclusive como que la maestra de Bob. Se alegra en el momento que Mark le dice que ya no está en pareja, que la madre de su hijo no está viviendo con ellos. E inclusive comienza a llegarse hasta su casa, que de hecho no hemos, no, no hemos aclarado que esta familia vivía en una especie de un departamento, un alquiler o algo así. Eh, ¿Cómo le dicen a este término? Eh, es apartamento, todos, rentado... Todos. ¿Cómo se dice un mono? Eh, como un mono ambiente, sí, claro, se podría decir. Este, era, era una casa bastante pequeña. Pero bueno, detalles. Ahora, podemos pasar a otro lado. Eh, el lado en el que ya Hendrich descubre todo... Perdón, que Hendrich es descubierto, es encarado por, por Mark. Eh, se golpean. Después, inclusive, conocemos a la madre de Hendrich que va a tener este, un rol mucho más adelante que de hecho ella como que ya aceptaba como que ya sabía todo esto la quería la, la, inclusive quería a Ana y, y, y a su hijo Bob exactamente pero después también vemos por otro lado otro tipo de situaciones otro tipo de cosas que pasan por ejemplo con la mejor amiga de Ana que descubrimos por qué le tenía un rencor a Mark y resulta que toda la vida eh, como que vamos a decirlo así, le ha tenido ganas, este como que le tiraba onda y Bob se hace cargo por la amistad. ¿viste? Y claro, y digamos este sí, eh, es, es, que es algo ba bastante claro. turbio de que tu tu amigo le tenga ganas a tu pareja por años y como no puede hacer nada, solamente le queda odiarlo. Eh, abra paréntesis, ponga a Don Omar y a, a Romeo Santos. Claro. <laughs> en vez de salir con tu ejército, la domina en el bar, avisa ahí, salí con tu hombre. Que te perdone Dios si yo no lo puedo. Claro, o sea, es, es una situación como esa, pero este, ah, eh, ver, sí. al, al inversa exactamente. Pero bueno, eh, Otra cosa hasta muy ahí... Curiosa. Sí, eh, el hecho de que la amiga está quebrada desde el inicio de la película y no explican por qué. Sí, digamos, pero, hay, hay, cosas, no le di bola, creo. hay cosas que... Te las dejan ahí y listo. No, no. A ver, en, en dos horas y media no han explicado mucho, pero han dejado en esencia eh, desarrollar la locura de los personajes, que es lo que yo he notado. Como vemos una, una Ana, que es una. Una madre de casa, una mujer, una esposa, o como le quieras llamar, este pasar por diferentes facetas. Y creo que yo este aquí ya podemos empezar a dividir la película. Eh, en un punto en donde ya llegamos a lo surrealista, por así decirlo, porque empezamos a ver que Ana eh, empieza a tener una transformación con respecto a su personalidad. De hecho, Ana aparece para ver a Bob un, en algún momento al azar del día. Y que digamos como que esto en un principio molesta a la pareja porque constantemente se tienen que ver y de hecho empiezan a llegar a la locura, empiezan a discutir más seguido y vemos una escena en la que Ana intenta cortarse sola, intenta autoflagelarse, intenta eh, descargar su ira con ella misma. De hecho vemos una escena muy fuerte que se corta un, un pedazo de, de, del cuello, se deja una marca muy fuerte. Y, y, ve, y Mark también lo hace, en, en un punto, y llegamos a decir, che, ¿por qué está pasando esto? Eh, sí, eh, también te olvidas la parte en la que, eh, en un momento, antes de, de llegar a esas instancias, Mark se va de la casa porque Ana lo corre. Ahí es cuando Mark empieza a sufrir la transformación en su psicosis, cuando estaba en el departamento y se nota que, bueno, parece que consume drogas recordemos que él vuelve con mucho dinero de su misión y bueno se da el lujo de alquilar una buena habitación y había drogas comida alcohol y bueno cuando a, supera esa etapa de estrés le diré yo o sea tendrás que tener hecho tensión infiel tu hijo medio que no te da bolilla cosas muy fuertes eh, él vuelve un poco estresado a la casa y se encuentra con una situación muy fuerte que es ver a Bob, solo, lleno de chocolate, en su ropa y en la cara, y le pregunta a Mark: ¿Dónde está Mami? Y le dice que Mami salió hace rato. Claro, de, de hecho, este vemos a un Hendrich que ni siquiera quiere asumir el, el, el rol como el nuevo papá de Bob que no lo hace. Este, de hecho, eh, hay una escena en la que dice, mira papá, este, el, el tío Hendrich, porque así se lo ha presentado a la madre como fuese que es su tío, le, le ha regalado un juguete, pero después de ahí más no, no pasa la situación. Pero bueno, nos estamos olvidando de la escena en la que, para, para que Mark quiera saber todo lo que está ocurriendo, eh, podemos ver una escena en donde... El contrata a un detective que aquí es donde podemos hacer este el punto clave el, eh, podemos dividir a la película porque hasta ahí vemos lo normal porque a partir de aquí empezamos a ver una escena bastante surrealista porque una vez que es contratado este detective privado para seguir a la mujer eh, perdón ex mujer de Mark para comenzar a seguirla nos damos con una revelación impresionante. Que al principio parece bastante común, porque nos damos cuenta de que vive en una especie de departamento abandonado, perdón, edificio abandonado, mejor dicho, y en donde el tipo descubre eh, que ella vive en un desorden total, en un caos total, eh, en un ambiente bastante sucio, bastante descuidado, pero bueno, eso no es lo, lo que está fuera de lo real, lo que está fuera de lo real, es lo que encuentra ahí mismo, y es una especie de monstruo saliendo de un lugar de la casa, perdón, de un lugar de la habitación más precisamente, y aquí es donde el tipo empieza a gritar, empieza a decir, ¿qué es esto? Y ahí ha sido un momento en el que hemos puesto una cara de qué estamos viendo. Hemos pasado de ver una película completamente normal en la que le buscábamos el, el terror y el suspenso que hasta el momento no la encontrábamos y de repente, de golpe y porrazo, nos encontramos con esto. ¿Qué opinas vos de esa escena? Cuando la vi eh, quedé atónito porque realmente no sabía qué estaba viendo. Porque era ver una masa de carne... Sin, claro que no tenía forma, es más ni tenía ojos, no tenía cara, no tenía no, no era ¿Han visto carne picada? Bueno, era carne picada, pero sin la sin la grasita, 100% roja y sanguinolenta sanguinolienta, digámosle el término, y era eso. Y lo que más asustaba era el hecho de la tranquilidad con la que Ana miraba, es más se podría decir que no era tranquilidad, era amor. Amor. Policía. Sí, de, de hecho, ella deja muy en claro que tiene relaciones sexuales con, con la criatura, por más incómodo que suene para el espectador, y, o sea, ha sonado así para nosotros. Pero después, de repente, vemos una escena en la cual, este, directamente después de esto, ella mata al detective. Obviamente, pasan los días eh, y lo único de lo que se entera Mark es digamos antes de, de que maten al detective es la, eh, la, la dirección la ubicación exacta en donde estaba Ana pero como esto eh, digamos él ya no le importaba a ver él ya había reconstruido su vida en cierto modo porque eh, tenía una especie de, de relación un poco que se estaba viendo para dónde para qué dirección tomaba con la maestra de Bob eh, ya tenía el cariño de Bob ya estaba viviendo bien este ya estaba todo en orden pero él cuando descubre esto eh, decide decírselo a Heinrich para que él vaya y aquí es donde nuevamente vemos otra escena o nos estamos olvidando de algo eh, sí te está olvidando el transformo que sufre el personaje porque es que hablaba de las cortadas eh, que se hacía la pareja bueno la mujer lo empieza a visitar una vez al día henrich o una vez a la semana no lo aclaran y ella le dice henrich le pregunta eh, perdón henrich digo mark mark le preguntaba que quién era su, su pareja y ella le decía que no había nadie entonces le decía para qué vienes aquí si no me haces bien a mí no le haces bien a bob y ella le dice para porque también es mi hijo y cuando estallaba la discusión, le decía, no me siento bien aquí, pero cuando estoy allá, tampoco me siento bien allá, porque extraño estar aquí. Y Mark, ya en su psicosis, le decía entonces, bueno, vamos con Bob, contigo, o sea, vamos a ser felices los cuatro, <laughs> dijo el maluma, básicamente era ese el pensamiento, y después... Ya se vuelve más errática Ana y iba a la casa, desordenaba las cosas en su afán de acomodarlas. De hecho vemos una escena donde ya se ve muy expresada la locura de Ana, en la que empieza a, a colocar ropa y demás cosas dentro de una heladera, por ejemplo. Empieza a poner carnes, alimentos en otro lado. O sea, así cosas que ya están se dan a la interpretación de que ya Ana está eh, yendo por un camino de locura Pero bueno, volviendo con la escena En la que Mark decide decirle La ubicación de Anna a Henrich Para deshacerse de él o algo así Debido a que Él ya quería que Las cosas se aclaren o que queden Así como así, él hace esto Y Henrich Obviamente va hasta ahí Cabe destacar que él va en una moto Y anteriormente el detective fue en un auto Y el auto en esa escena Sigue ahí o sea que el, a nadie se ha tomado el trabajo de buscar al detective privado hasta ese entonces. Una vez cabe, que. Cabe recalcar que la eh, La parte del seguimiento del detective, eh, la ciudad estaba completamente vacía, hasta el metro. Y, y la escena del vagabundo que le saca las bananas y se come una sola, pero eh, vagabundo vagabundo honrado, eh, le devolvió el resto de las bananas. Sí, bueno, la, la escena en la que vemos a Ana llevar este, sí, lo, los, los comestibles. Eh, vemos un vagabundo que le, le roba una, pero de, devuelve el resto, digamos. Eh, es un buen vagabundo con el que te puedes cruzar. Pero bueno, volviendo con, puntualmente con la escena de Henrich. De, sí, volviendo con la escena de Henrich. Este, cuando él va a su ubicación, porque Mark se lo había dicho, ya estaban por este, realizar el acto sexual, que, ojo, no se completa porque él sentía un, un olor, sentía una mala vibra en el lugar, y se da con que este, en, al llegar a la heladera, abre y se da con el cuerpo del detective rebanado ahí dentro. Pero no solo eso, cuando se da vuelta, vemos a una criatura con una forma un poco más antropomórfica, pero que no deja de lado de, eh, sus tentáculos. Es entonces la que, en el que Hendrich reacciona, al igual que cualquier reaccionaria al ver una especie de monstruo saliendo de la nada. Eh, todo cubierto de sangre por supuesto este, de que de alguna manera logra escapar se con, eh, va hasta un bar se, con, se contacta con mark vía teléfono y le dice este, vamos a citarnos aquí tenemos que ayudar a Ana Ana es lo único que nos ha unido yo sé que vos me odias pero este, ojo eh, también otro detalle este henrich para allá a esta altura había salido un poco este, lastimado por un cuchillo porque han en su locura, en no dejarlo ir, porque también quería matarlo ahí en, en ese departamento abandonado, este, lo terminan lastimando con un cuchillo. Vemos, de hecho, se lo clava en, a la altura de, de uno de sus hombros. Y entonces, este, cuando ya estaban en el bar, tanto Henrich como Mark, Mark ya sabía todo lo que estaba pasando, porque él ha visto y ha sobrevivido. Y entonces le dice: No, estás drogado, porque de hecho se nos, eh, se nos da a entender de que Hendrich era una persona que se drogaba, o se alcoholizaba, etc. Y, digamos, vemos también una escena en la que este lo lleva al baño y lo termina tirando en el inodoro, lo golpea y le tira unas especies de hierbas, eh, dando a entender que esta persona, o sea, Hendrich se había suicidado. O sea, lo mata haciendo que parezca esto un suicidio. Posteriormente, él se va. Y ya podemos ver otra vez escenas con la maestra, escenas con Bob, escenas que parecen realmente normales. Pero otra vez eh, vuelve la locura del personaje principal, es decir, Mark, cuando se contacta con quien, le, con quien es la pareja del detective, porque éste se preocupa de que no había aparecido. Y entonces él le dice, yo sé que la dirección es esta, anda. Pero ojo, él esto se desarrolla previo al, al asesinato de Hendrich. Entonces cuando va a este personaje que de hecho este como que estaba muy cubierto, ¿no? De que eran una pareja de detectives homosexuales. Este, pero este ha quedado ahí muy indirectamente explícito cuando claro, bueno, porque el detective le dice a Mark: Estoy preocupado por mi compañero. Y Mar le dice, sí, bueno, pero su trabajo es, es normal esto. Le dice, ¿después por días? Y le dice, sí, pero él nunca había llegado tarde o se había tardado tanto en volver a casa, haciendo entender que vivían en el, en el mismo lugar. Y bueno, más obvio, claro, más, más obvio, imposible. Está muy bien, está, está. o sea, queda bastante claro, digamos. Este, nuevamente, cuando esta persona llega a este departamento. Eh, se da lo que se da cuando Ana este, está ahí y es claramente de que lo, lo termina asesinando de hecho este, uno se pone a preguntar ¿no? que qué lógica la escena pero también es entendible porque vemos a, a otro detective sacando su arma y en la locura no, no logra atinarle no logra dispararle a la criatura y tampoco a Ana pero Ana, ojo, tiene la ventaja de empuñar el arma del detective y lograr dispararle efectivamente al detective en dos ocasiones. Y lo termina matando y bueno, o tenemos otra vez otra víctima más de este monstruo, que más adelante vamos a ir analizando. Cabe destacar que el monstruo, cada víctima que moría, se iba humanizando más. Por ejemplo, cuando fue el turno de Henrich, eh, él no muere ante el monstruo pero logra verlo a los ojos sí porque parece entonces ya tenía ojos y eran ojos color verdes muy fuertes y en ese momento no te das cuenta pero esos ojos ya te van diciendo aunque no lo parece porque ves la bola de sangre y carne que era el tipo el monstruo ¿A dónde vas, visto? O sea, ¿Sabes lo que estoy hablando, ¿no? no sí, sí, porque... sí. De hecho, este también tenemos que hablar de la madre, porque hay una escena en la que ella como que sabía y no al mismo tiempo de que estaba muerto. Cuando lo llama a Mark, este, de hecho concreta, eh, de hecho Mark va hasta la casa y le dice, le confiesa que está muerto, pero antes de que la madre de Hendrich se suicide tomando unas pastillas. Esta, ella le dice que ya no siente su alma. Entonces aquí tenemos pequeñas pistas de lo que está haciendo Ana, porque más adelante, este, cuando Mark decide encarar a Ana, vemos una especie de flashback de Ana pasando por una faceta de locura en la cual intenta hacer cosas normales como es comprar este, alimentos y ese tipo de cosas, se mete por un callejón y empieza a enloquecer, empieza a salir una especie de líquidos eh, verdes, amarillos, de todos colores que te dan, te dan a entender de que ella está como exorcizado, como que tiene un demonio o como que tiene un algo. Y al final vemos este, la locura hecha persona en, con respecto a Ana. Sí, también está el hecho de que Ana lo dice varias veces, eh, he perdido mi fe. Y ella va a una iglesia buscando como que, no sé, eso que había perdido en Cristo, en Dios, tiene una parte de la película, un momento muy fuerte, un simbolismo religioso. Y, y esa pérdida lo marca mucho a ella y al perder su fe es como que algo... Daba la oportunidad que algo entre, ¿me entiendes? De hecho, este, se muestra a Mark como un personaje ateo también. Creo que es algo que no habíamos mencionado también. Eh, pero a ver, el simbolismo del cual hablamos con Jalil y el cual, digamos, este, a esta película, hay que destacar que hay que mirarla, pero con muchísima atención, porque hay pequeños detalles que suman, parecen insignificantes, pero suman, porque al final. Cuando se nos revela cómo, cómo termina esta cinta, te deja pensando. Porque al final desaparece ese monstruo y cuando lo vamos a ver, nos damos con que es otro Mark. Y la mismísima Ana le dice, he creado un ser perfecto sin ninguno de tus defectos. Un ser divino. Dios, como ella lo llamaba. Sí, de hecho ella lo, lo, lo trataba como una criatura celestial. Y este... Cuando nos damos cuenta de esto, eh, podemos interpretar de que ella ha tomado lo mejor de cada hombre y lo ha convertido en lo que supo ser su marido, según ella. Pero eso es por un lado el, sim el simbolismo que hay detrás de esto, la, la transformación que pasa, porque primero no entendemos, porque es una escritura amorfa, y después vemos al mismísimo Mark, y que de hecho en un momento se encuentra. El, el nuevo Mark creado contra el Mark que ya está eh, encaminado a la locura, correr detrás de Ana y de paso vemos al final que detrás de ellos aparece la policía, convenientemente ya para el final, porque no han aparecido durante el, lo, las, los asesinatos que realizaba Ana, no aparecen este cuando Mark asesina a la amiga de Ana. Por amor, o porque no sé, o por quizás por encubrir, o por quizás por encubrir a Ana, no aparece, pero aparece al final, ya para meterle unos disparos sin contexto alguno, tanto a Mark como a Ana, y de hecho eh, vemos una referencia de la escalera cuando ellos mueren ahí, porque Mark antes hablaba, hacía una especie de monólogo, de que su perro había muerto. En un, en un escalón y él decía, ¿por qué mi perro está muerto abajo del escalón? Y miramos el simbolismo que hay porque ellos, tanto Mark como Ana, van a morir ahí en el, en, en el escalón y también vemos que inclusive ya estando muertos, se dan un beso, quizás por perdonarse en tanta locura, quizás por eh, tantos errores que han cometido, quizás por haber pasado de ser una pareja normal a una pareja que llega al, al extremo. ¿Sí? O sea, las interpretaciones que podemos llegar a este punto de la película son varias. Y, pero este, recordemos que todavía nos queda eh, el otro Mark, el Mark que acaba de ser creado perfectamente. Que llega hasta la casa donde se encontraba la maestra con Bob, que de hecho la maestra de Bob ya había asumido como su especie de rol de madre. Y que el pequeño Bob le dice: No abras la puerta, no abras, como que ya presentía algo. Y vemos a un Bob que se tira a una tina llena de agua se sumerge. y se sumerge en la misma para no salir jamás. Y finalmente vemos un primer plano de la maestra de Bob abriendo la puerta y encontrándose con esta criatura aparentemente humana de frente y poniendo una especie de cara que también va a conducir hacia la locura y también vemos eso reflejado en los ojos de la maestra de Bob y la película termina así de esta manera abruptamente realmente una película que nos deja muchísimo que pensar una película que tiene muchísimos detalles y una película que te va a dejar pensando y creo yo que es una película para verla más de una vez porque no se la entiende la primera y que a ver es importante verla Prestándole muchísima atención. ¿Qué crees, Jalil? Creo que sí, que es una película que tiene mucho simbolismo, mucho, Muchas mucho metáforas. Claro, que hay que analizarlas en profundidad. Pero, sin embargo, es una película, como Pancho dijo al inicio, de culto. Es una película de culto. Son de esas joyas que no se hicieron famosas. Ya sea porque en la época no se les dio publicidad, por ser una película antigua, como les dije, de los años 60, no mentira, de los 80. Pero, sí. ¿Merece la pena verla? Sí, merece la pena verla. ¿Te va a costar horrores encontrar el link? Sí, te va a costar horrores. Pero vale la pena buscarla. Y este va a ser uno de unos varios análisis que yo tengo en mente, porque esta fue una película que le encontré yo. Y tengo una lista, que bueno, trataremos en lo posible de traerlas una por semana, porque bueno, yo justo me encuentro en época de exámenes. Está en época de exámenes, así que sé para entenderlo, pero bueno, vamos a hacer lo posible a, hacer lo posible, a traer esto. Y bueno, realmente espero que, que hayan disfrutado, o sea, yo he disfrutado esta película, la recomiendo al 100% si les gusta el, el thriller, el suspenso. En lo, subya lo subyalista. Eh, ojo, no vean esta película. Con menores cerca. porque hay escenas bastante sugestivas. Escenas quizás un poco subidas de tono. En los dos sentidos. Tanto en lo explícito. y en lo. vamos a decir. en lo goreo. Sí, tam también tiene gore, creo que no lo gore, habíamos mencionado. Y, sí, bastante. Bueno, cuando decimos que era una cosa llena de sangre es porque realmente es algo muy... eso. Es, es, muy, es muy difícil de digerirlo eh, visualmente, digamos. Cuando lo ves por primera vez te da una... a mí me da una... Sí, algo. sí, sí, sí da, eh, eh, da bastante impresión. Pero bueno, si yo tuviera que resumir esta película en un par de frases, sería este Possession de 1981, una película de terror psicodélico que te lleva en un viaje hacia la locura del ser humano y hasta dónde puede llegar. Jalil, ¿algunas palabras que quieras decir antes de que finalicemos este podcast? Sí, las mejores películas de terror son y serán siempre de Oriente, porque esta fue producida por un director, creo que era eh, ucraniano era o polaco. ¿no? Polaco, así que sí. Las mejores películas vienen de ese territorio. Bien, muy bien. Bueno, gente, esto ha sido el podcast de hoy. Sinceramente, espero que les haya gustado y como dijo Jalil hace unos momentos, este vamos a tratar de traer un podcast al menos una vez a la semana, no dejarlo tanto de películas muy poco conocidas que nosotros creemos que merecen la pena ser vistas, este no porque sea una película vieja para ser una película mala, no, nada que ver, pero en conclusión, una muy buena película. Bueno, gente, nos estamos viendo en otro podcast. Jalil quiere saludar. Sí, muchas gracias, bueno, por habernos escuchado y como siempre si nos quieren recomendar alguna película, gustosos, vamos a verla si es que nos convence. Y bueno, pero no se corten en dar recomendaciones, para nosotros es algo muy lindo saber que el público también participa de esto, porque no somos solo nosotros dos, sino ustedes como oyentes forman parte de esto también. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a todos los que han estado del otro lado y nos estamos escuchando o viendo en algún otro video muy pronto. Esto es todo por ahora, yo soy Jorge, él fue Jalil y nos estamos escuchando en otro podcast de Cultura Fantástica. Nos vemos.